Este viernes 17, el juzgado especializado de sentencia A impuso condenas de 15 y 30 años de cárcel a 7 personas del caso Viudas Negras. Todos estos imputados conformaban una organización que formaba a mujeres a contraer matrimonio con hombres para cobrar seguros de vida una vez que los asesinaban. La fiscalía dijo que la estructura era manejada por la pandilla Mara Salvatrucha. La imputada Esmeralda Araver Flores Acosta, pues tiene la pena ahorita de prisión de 30 años por los delitos de agrupaciones ilícitas y el delito de trata de personas. En igual sentido, el imputado Wilber Cáceres ostenta o se le ha asignado, se le ha determinado la pena de 30 años de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de matrimonio forzado y el delito de agrupaciones ilícitas. Asimismo, se ha establecido que para las personas que venían como cómplices en los delitos, en los diferentes delitos, se les ha impuesto la pena de 25 años de prisión, así como de los otros dos imputados, de Roberto y Franklin, se les ha impuesto la pena de prisión de 25 años. La tesis fiscal que se sostiene hasta este momento es que la imputada, a través pues, de la estructura delincuencial denominada MS-13, a la cual pertenecía el imputado Wilber Cáceres, lograba acoger a las víctimas, haciéndoles ver de que les iba a dar un trabajo remunerado, les iba a dar donde vivir también, y eso nunca se llevó a cabo, sino que lo que hacía era obligarlas bajo amenazas de que si no hacían lo que ella decía, iban a matar a ella o a su familia, y hacía que se casaran de forma forzada. Posteriormente, de contraer matrimonio, Esmeralda Araver Flores Acosta se aseguraba de que las personas con las que se contraía matrimonio, las víctimas, las aseguraran por un seguro de vida, valga la redundancia, y posteriormente, cuando ya se encontraban aseguradas, procedían a darle muerte a sus supuestos esposos. Ha sido el primer caso que nosotros hemos tenido de trata de personas bajo la modalidad de delito de matrimonio forzado, en el cual pues, se han obtenido las penas entre 15 a 30 años de prisión, tal y como lo ha expuesto el señor juez. Por lo tanto, Fiscalía con la condena sí se encuentra muy satisfecha. El Ministerio Público también acusó en principio a los involucrados de los delitos de proposición de homicidio y de estafa en perjuicio del banco que pagó los seguros de las personas que fueron asesinadas. Sin embargo, el juez encargado del caso determinó que no existían elementos suficientes que los vincularan con esos ilícitos, por lo que decidió absolverlos. Este es un informe de laprensagráfica.com.